Muy buenas a todos, estamos en Todo Corraleros y en este vídeo os quiero enseñar un ejemplar de conejo Minilop que he adquirido hace muy poco y os quiero explicar por qué he adquirido este conejo. Por lo tanto, vamos allá. Este conejito Minilop lo adquirí la semana pasada en una tienda de animales y la verdad que es precioso, tiene los ojos azules si os fijáis. Esta raza en concreto son conejos de orejas caídas, igual que los Belier normal, pero la única diferencia es que pesan entre 1 y 2 kilos, 2 kilos y medio aproximadamente, entonces son conejos de tamaño mucho más reducido. De todas formas os iré enseñando el proceso de crecimiento de este conejo y quiero hacerlo criar con otras conejas Minilop que aún no tengo, pero quiero adquirir en un futuro. Por lo tanto, si te interesa ver todo esto que te estoy explicando, las conejas que adquiera, las crías en el futuro que criemos, suscríbete al canal para no perderte todo este contenido y da la campanita para estar bien informado. Este es un macho en concreto que va a ser un reproductor con varias hembras en semi-libertad. Como ya sabéis, me encanta tenerlos en semi-libertad a este tipo de animales porque la verdad que son muy felices y disfrutan mucho, entonces os está enseñando absolutamente todo. Para todos aquellos que estéis pensando en tener un conejo como animal de compañía o que ya lo tengáis en casa, estoy preparando un curso online que voy a poner en YouTube totalmente gratuito, que podéis acceder aquí si ya está disponible, para que tengáis toda la información necesaria para que vuestro conejo esté en las mejores condiciones en casa, ya sea la llegada a casa, ya sea la mejor jaula, ya sea qué raza escoger, todo lo encontraréis aquí totalmente gratuito porque, como os digo, está en YouTube. Si escucháis, el conejo está dando guerra por ahí abajo porque le he puesto los peles de sustrato y ya está empezando a remenar un poquito el tema. Aprovechando que os estoy hablando sobre la raza de conejo Belier Minilop, quiero explicaros algunas ventajas de esta raza. Principalmente, la que más destaca es su tamaño, ya que tiene un tamaño mucho más reducido que los Belier normales, que pueden llegar a pesar hasta 5 kilos. Imaginaos la diferencia de tamaño, suelen ser la mitad de pequeños, incluso más, que los Belier normales adultos. Por lo tanto, para la gente que no tenga mucho espacio en el piso, es una mejor opción. La raza Belier, por lo general, por la experiencia que tengo en los conejos, suelen ser mucho más tranquilos que los conejos toy enanos o mini toy, ya que he tenido las dos razas y me ha sido mucho más tranquila el Belier que los otros. No os digo que haya algún ejemplar que sea más tranquilo que los otros o que se puedan acabar acostumbrando, no lo digo, pero la verdad es que el Belier en concreto me recuerda como a un gato que se tumba, se queda tumbado encima tuyo, lo puedes tocar, son muy cariñosos, son muy receptivos. La verdad que si lo enseñas bien pueden obedecer órdenes, que como os digo, os lo estoy explicando todo en el curso para que acudan a la llamada, para enseñarles algunas cositas, para hacer que se caguen en su rinconera, muy importante. Y la verdad que son animales extraordinarios si no tienes la opción de tener un perro o un gato porque vives en la ciudad, no quieres tener tantas responsabilidades. Por lo tanto, aquí os finalizo este vídeo enseñándoos este pequeñín. Yo os enseñaré todo el proceso de evolución de las nuevas madres y todo que quiero montar. Suscribíos al canal si queréis ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.